La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nadie podrá tocar a los dos testigos de Apocalipsis 11 hasta que terminen su obra, que será después de 1260 días. Entonces, un líder internacional que hasta ahora se había mostrado muy amigable y él mismo que había logrado el pacto entre Israel y sus enemigos, se transformará en una bestia. El hombre de pecado, el hijo de perdición, será revelado. Estará lleno de ira y rabia contra los dos testigos, quienes han estado obstruyendo su ambición de dominar a toda la población y reinar sobre el mundo entero. Estará dominado por el mismo diablo, como lo estuvo el rey de Babilonia, como nos enseña Isaías capítulo 14, y el príncipe de Tiro, como nos habla Ezequiel capítulo 28. Bueno, él se levantará en contra de estos dos líderes, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres serán abandonados en la calle de una ciudad que tiene dos nombres simbólicos, relacionada con el lugar donde su Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. La gente de todo el mundo contemplará sus cadáveres. Esto solamente será posible a través de televisión, internet, por satélites. Solo había sido posible el cumplimiento de esta profecía en nuestros días, en que es posible que todo el mundo vea un lugar
La gente de todo el mundo contemplará sus cadáveres, dice la Biblia, y empezará una fiesta a nivel mundial. Se intercambiarán regalos y celebrarán con mucho gozo que estos dos líderes cristianos ya no les puedan molestar más. Ellos habían sido un obstáculo a la mala forma de vivir de la gente en todo el mundo y les habían atormentado con su palabra, que es la palabra de Dios. Ahora, en unos momentos, vamos a leer dos pasajes que os pedí leer como preparación para estudiar el Apocalipsis capítulo 11. Son primero de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta versículo 18, y primero de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Las claras señales del apóstol Pablo son algo velados en este relato de Juan, pero creo que los vamos a poder distinguir. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Voy a preparar una opinión sobre el arrebatamiento, sea el rapto de la iglesia. La presento con el entendimiento que no pretendo que sea una doctrina que todos tienen que creer, sino que la presento para que todos la consideren. Esto sí, la mayoría en la iglesia evangélica no la ven como os voy a presentarlo. Solo una minoría, y los que estudian la escatología la llaman el arrebatamiento mini-tribulacionista. Los que proponen esta opinión prefieren verlo como el arrebatamiento antes de el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Cuando tratamos cosas proféticas del futuro, debemos de cuidarnos de no ser dogmáticos. Hay lugar para otras opiniones. Y no debemos levantar controversias contra los demás. Simplemente debemos ponerlos sobre una balanza, como si fuera una balanza en nuestro interior, y pesarlos para ver cuál nos parece pesar más. Eso es lo que intento hacer. Y enseguida voy a presentar lo que para mí parece como la mejor explicación sobre la luz que la Biblia nos da. No es que no haya dificultades con tal punto de vista, pero la verdad es que las otras opiniones también tienen debilidades y cuestiones. Así que vamos a entrar de esta forma, no con el deseo de argumentar, sino humildemente abrirnos a considerar este punto de vista. Vamos a comprobar lo que Pablo tenía que decir con lo de Juan en Apocalipsis, recordándonos que tienen estilos muy distintos de escribir y expresarse. Pablo habló con mucha claridad y el estilo de Juan es mucho más misterioso, que no presenta esta claridad como lo presenta Pablo. Pero vamos a observar para ver si podemos ver los mismos acontecimientos de que habla Pablo. El estudio en Apocalipsis empezará con el versículo 11 del capítulo 11, después que los dos testigos han sido asesinados por el anticristo. Por el otro lado, no quiero que tome
todo lo que digo como una teoría. Mucho es, sin duda, la verdad irrefutable. Así que vamos a entrar leyendo lo que Pablo tenía que decir. Esta era una tarea que les presenté al principiar el capítulo 11, que lo considera este pasaje de Pablo en 1 de Tesalonicenses con lo que tenemos en este capítulo 11 de Apocalipsis. 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Dijo Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las profecías. Esta es una cosa muy cierto. Esta es una verdad irrefutable. Dios quiere que nosotros sepamos de estas cosas venideras, como es el arrebatamiento. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, hay que aclarar que dormir aquí quiere decir dormir en la muerte. La Biblia es muy benigna con el término que usa. No dice muerte la mayoría de las veces, sino dice los que duermen. ¿Por qué? Porque van a despertar. No están en el sepulcro para siempre, sino por un tiempo. Y entonces los que duermen se despertarán, los cuerpos sea, los cuerpos de los cristianos. Duermen ahora. Si tú tienes un querido que ha muerto y es cristiano, sepa que solamente está durmiendo. Cuando llegue la mañana, se despertará con la voz del trompeta, como vamos a leer aquí. No debemos ignorar acerca de ellos. Esto es cierto lo que está diciendo aquí. Esto es lo que va a pasar. Para que no os entristezcáis. ¡Qué bueno! El apóstol no quiere, y Dios no quiere, que sus creyentes se entristezcan sin necesidad. No hay por qué entristecernos como los otros. No quiere decir que no vamos a no nos va a doler cuando nuestros queridos pasan y los sepultamos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto creemos, ¿verdad? Otra verdad irrefutable. Así también traerá Dios con Jesús, vea, a los que durmieron en Él. Unos están dormidos en la tierra, y a estos refiere Pablo al decir que Jesús va a traer con Él los que durmieron. ¿Cómo les va a traer? Si ellos se van a levantar de los muertos, ¿cómo es que van a venir a encontrar estos muertos cuando venga Jesús? Pues seguramente está hablando de las almas de los que durmieron. ¿Ves? Las almas de los muertos vendrá con Jesús desde el cielo a la tierra cuando los cuerpos ya están en la tierra. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, sea Pablo está diciendo nosotros, identificándose con los que están todavía vivos cuando Cristo vuelve por su iglesia.
nosotros que vivimos, o los que viven, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no quedó hasta entonces, pero él está identificando con ellos. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, a los que están en el sepulcro. Los que viven, cuando vuelve Cristo por su iglesia, no precederán a los que han muerto. Vamos a ver. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y quiero que vean estas señales. El primero es voz de mando. Segundo es voz de arcángel. Y trompeta de Dios, otra señal, tres señales aquí. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber una resurrección de los que, de los cuerpos que duerman en la tierra. Luego nosotros, o sea, los que vivimos o los que viven, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Otra cosa que va a pasar, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles? Los que durmieron en la tierra van a levantarse y vivos van a ir juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiero que nota en las nubes y en el aire. El Señor no pone sus pies sobre la tierra en el arrebatamiento. Vendrá con las almas de los que, de los cuerpos que durmieron. ¿Y qué va a pasar? Las almas se van a juntar con los cuerpos dormidos y se van a resucitar, y juntamente con los vivos, ahora ellos vivos también, irán en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo quiere que sean alentados por esta verdad, que es una verdad irrefutable. Todo lo que hemos leído y he comentado hasta aquí es la pura verdad irrefutable. Ahora vamos a 1 de Corintios para leer dos versículos de capítulo 15, versículo 52 y 53. No, yo creo que eso es 51 y 52. 1 de Corintios 15, que dice Pablo otra vez: he aquí os digo un misterio. Lo llamo un misterio. El arrebatamiento es como un misterio escondido en la palabra de Dios. Como vamos a leer en Apocalipsis, no hay una claridad. Aquí lo de Pablo es claro. Pero él dice, no todos dormiremos. Oh, ¿qué quiere decir? No todos vamos a morir. No todos los cuerpos van a descansar en la tierra. No todos. Pero todos seremos transformados. Los que todavía viven y los que han dormido, los dos, los cuerpos serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, otra señal. La final trompeta. Hemos visto en Tesalonicenses, trompeta de Dios. Aquí dice que es la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ahora no dice dormidos,
pero quiere decir lo mismo. Está clarificando que son muertos y serán que resucitados, incorruptibles. Resucitados ya los cuerpos incorruptibles no van a morir jamás. Y nosotros, sean los vivos otra vez, seremos transformados. Bueno, estos son los pasajes que queríamos ver antes de ir a Apocalipsis 11 y donde hemos terminado de hablar en la introducción. Ahora vamos a hablar no del ministerio de los dos testigos, sino de su muerte. ¿Cómo fue eso? Capítulo 11, versículo 11 hasta 19. Aquí vamos a buscar las señales del arrebatamiento, a ver si lo vemos aquí. Dice Juan, pero después de los 3 días y medio, están en las calles muertos los cadáveres. Pero después de los 3 días y medio, quiero recordarles otra vez que todo el mundo va a poder observarles muertos en la calle en Jerusalén, en la otra parte del mundo, en las Américas, en Europa, en Australia, en África. Van a estar observando la gente. Por eso te digo, esta profecía no podía pasar en el pasado cuando no hubo las maneras de comunicación que tenemos ahora. Por satélite, en el instante, en todo el mundo puede estar observando lo que está pasando en la ciudad de Jerusalén. Van a estar mirando a los cadáveres de los dos testigos en las calles de Jerusalén. Pero van a ver también lo que pasa ahora. Van a estar ahí 3 días y medio, dice. Muy gozoso el mundo porque se murieron estos. Los dos testigos de Dios que han hablado fielmente y poderosamente la palabra de Dios están muertos en la calle, todo el mundo viéndolos. ¿Pero qué pasa? El aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Una resurrección aquí. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban en todo el mundo. Entonces oyeron una gran voz del cielo. Ah, otra cosa que hemos leído en lo que escribió Pablo. Una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Hay una resurrección, hay una gran voz del cielo que dice, subid acá, y subieron al cielo. ¿Qué es eso? Un arrebatamiento. ¿En dónde? En la nube. ¿No hemos leído lo que dijo Pablo? Que juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien, estamos viendo señales aquí. ¿Eh? Y subieron al cielo en la nube y los enemigos los vieron. 13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad, que ha de ser Jerusalén, se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay, estamos hablando de ayes aquí, 3 ayes, este es el segundo. El segundo ay ha pasado.
aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí estamos viendo el toque de la final trompeta, es el séptimo, la séptima. Y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: escucha, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, Y llegó el tiempo que juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que teman tu nombre. Aquí vemos el tribunal de Cristo, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es lo que va a estar pasando enseguida. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Pues lo que hemos hecho hasta ahora es leer la Escritura. Las Escrituras de Pablo sobre el arrebatamiento de la iglesia y lo que cuenta aquí Juan en capítulo 11, versículo 11 hasta 19. Estamos contemplando lo que escribió Juan para ver si es lo mismo que escribió Pablo. No estamos diciendo que sí definitivamente, pero lo estamos considerando, a ver si es sí. Primeramente, en el versículo 11, vemos una resurrección. Y Pablo dijo: los muertos en Cristo se levantarán primero. Primero de Tesalonicenses 4:16, lo hemos leído. Probablemente habrá muchos mártires durante estos 3.5 años, pero no todas las personas representadas por los 2 candelabros morirán. También es posible que haya un periodo de tiempo entre la resurrección y el arrebatamiento. Eso no sabemos. Después, en 1 Corintios otra vez dice que los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos. Y entonces hemos leído en Apocalipsis: oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y Pablo declaró: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Qué es? ¿Qué dirá? Pues sería esto: subid acá. También en el versículo 12 dice que subieron en una nube. Pablo reveló: arrebatados juntamente con ellos, los resucitados. Ellos son los resucitados. En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Esto fue en Tesalonicenses.
Observa también a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 9 hasta 11. Fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones. Pregunto, ¿ángeles? ¿O quizás Elías y Moisés? No sé, estamos considerando. En vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo subió? En una nube. ¿Cómo descenderá? En una nube. Sus enemigos lo contemplaron, aquí en Apocalipsis dice, y cayó gran temor sobre ellos. También hubo un terremoto en el que la décima parte de Jerusalén se derrumbó y murieron 7,000 personas. Los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios. Ya que esto acontecerá en Jerusalén, puede ser que estas personas judías crean y entren en la gran tribulación que viene enseguida. El séptimo ángel tocó la trompeta. Pablo dijo a los corintios, 1 Corintios 15, esto es lo que leemos también. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros los vivos seremos transformados. Las voces en el cielo declararon que el milenio llegaría pronto, seguido por el reino eterno de Cristo. Los 24 ancianos se postraron ante el trono otra vez y dieron gracias a Dios. Dan gracias porque los santos y los profetas recibirán sus galardones, ya que han sido arrebatados y estarán cuerpo y alma delante del tribunal de Cristo. En la tierra todavía tienen que pasar otras cosas. Durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, como veremos en el capítulo 12, el juicio del gran trono blanco todavía es parte del futuro, después del milenio. Y en ese juicio, los muertos serán juzgados. Ellos están proclamando los eventos, pero no necesariamente en orden cronológico. El reino de Dios empieza por su ira. Y hay un tiempo previo en el que las copas de ira serán derramadas y destruirán a los que destruyan la tierra. Este viene primero. Dios ha tomado su reino. Ese es el día del Señor, la destrucción de los que están en la tierra. Esto va a pasar inmediatamente, y después de 3 años y medio solamente, Cristo tomará su trono en la tierra. En el cielo, Juan observa el arca del pacto. Este es el verdadero arca celestial.
en el verdadero templo celestial. ¿Ves lo que hizo Moisés en su tabernáculo? Era un modelo o era una semejanza a lo que él vio en el cielo. Este es el verdadero arca celestial. Esto no se ha cambiado. No ha mudado a cualquier otro lugar. En el verdadero templo que siempre había estado en el cielo. Los santos ya estarán presentes en el cielo. Y entrarán al templo y se gozarán de la posición perfecta que tienen en Cristo Jesús. ¿Quién es el propiciatorio que cubre todas sus ofensas contra Dios, asegurando su total aceptación? Ellos encuentran refugio en el mismo lugar donde se originan juicios espantosos. El salmista escribió de estas paradojas: en mi angustia invoqué al Señor. Estoy leyendo de Salmo 18, desde versículo 6 hasta 19. No voy a leer todo, solamente partes. En mi angustia invoqué al Señor. Desde su templo oyó mi voz. La tierra se estremeció y tembló, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. El Señor también tronó en los cielos y al Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. El Señor fue mi sostén, me rescató, porque se complació en mí, dijo el salmista. Y así terminaremos con el estudio de capítulo 11. El ministerio, la muerte, la resurrección, el arrebatamiento de los dos testigos. Pero recuerda que hay dos candelabros involucrados en este asunto. Uno que siempre, si vamos a tomar solamente lo que la Biblia dice, uno de los candelabros representa a Israel desde el Antiguo Testamento, desde que fue hecho el tabernáculo y hasta la fecha. Es el símbolo de Israel. ¿Será este candelabro una multitud de judíos cristianos, mesiánicos, como decimos, que van a estar testificando con los dos testigos? ¿Y será el otro candelabro desde el único lugar en toda la Biblia donde menciona otro candelabro? En verdad, menciona que son siete iglesias y Cristo en medio, uniéndolas en una sola iglesia de los gentiles. Ahora, ¿será esto el segundo candelabro? Es para que lo consideraremos, ¿verdad? Lo hemos considerado, ahora vamos a pasar al capítulo 12. La mujer y su hijo aquí. Lo que voy a decir aquí para mí no es solamente una opinión. Es una verdadera interpretación. Yo creo que todos los cristianos debemos ver esta parte como está. Y cómo lo voy a explicar en el momento. Hay los que no, eso sí, y siempre ha habido los que no lo han visto ahí, pero yo creo que esta es una porción que debemos ver igual y unidos.
como dice, vamos a leer las Escrituras primero. Capítulo 12, versículo 1 hasta 17. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos aprendiendo de ese dragón en el libro de Apocalipsis. Y aparecerá más veces. 7 cabezas, 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Hemos visto estrellas en el primer capítulo que representaba los líderes de la iglesia. Demuestra poderes aquí celestiales, estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. ¿Qué son estos? Estos son los ángeles caídos. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahora, imagina, Herodes, después de escuchar los magos, se preparó para matar el Cristo. Quería matar y acabar con el nuevo rey de Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones. Con vara de hierro, tenemos esta expresión en el Antiguo Testamento varias veces, vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Voy haciendo unos cuantos comentarios aquí, porque para que cuando estemos viéndolos, leyéndolos, podemos ver la interpretación de que este fue Cristo, que vino de la nación de Israel. Ella es la mujer que dio luz a Cristo. Por eso el diablo quería destruir a Israel. Y siempre ha querido acabar con Israel. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Cristo ascendió y se sentó al derecho, al lado, al trono de Dios, hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto. Aquí estamos ya viendo lo que pasará en estos días. Todo lo que hemos leído, los primeros 5 versículos, son una historia. Son la historia de Israel, de dar luz a Jesús y Jesús ascender al cielo. Ahora llegamos al tiempo presente. Digo, tiempo presente para Juan, viendo la visión. Y ve que esta mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. La Biblia también habla de esto en el Antiguo Testamento. Para ser sustentada allí por, mira cuántos días. Aquí nos pone exactamente ¿dónde ocurrirá esta cosa que estamos leyendo? La mujer huyendo al desierto, ¿cuándo? En los 3 años y medio de los últimos días del tiempo de la gran tribulación. Jesús habló de eso. Dijo que habrá
tribulación como nunca se había visto en la tierra. Y él dijo a los judíos, los que están en Judea, dice ya él, huye al desierto. Bueno, aquí vamos a ver cómo huyan. Bien, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, cada día de los 3 años y medio de la gran tribulación. Dios cuidará a su pueblo. Entonces, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Lee el libro de Daniel, verá que es el príncipe sobre la nación de Israel, el ángel, un arcángel, y sus ángeles combatieron contra el dragón, una guerra espiritual en el cielo, no en el cielo de Dios, sino que en, a lo mejor, lo que la Biblia habla de 3 cielos, este sería el segundo. Combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sabía esto? Que todavía ocupaban un lugar en el cielo el diablo y sus ángeles, lo que nos está enseñando. No en el tercer cielo donde habita Dios, pero allí en el alto, en el segundo cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente, para que sepa quién es el dragón, aquí le va a definir. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, desde el jardín de Edén, que se llama, aquí no queda duda, el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Una victoria última y completa del poder de Satanás. Ellos lo vencieron, los santos. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, dice la palabra, cielos y los que moráis en ellos, regocijaos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió otra vez a la mujer que había dado a luz al hijo varón en la historia. Y se le dieron a la mujer 2 alas, las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentado por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Hemos aprendido cómo ver esta cosa. Un tiempo es 1 año, tiempos son 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Estará sustentado en el desierto la mujer de que estamos estudiando. Pero la tierra ayudó a la mujer
y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. No lo leí, ¿verdad? Versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente y, dice, la tierra ayudó a la mujer. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los hijos de Dios, la mujer, había estado ministrando en la tierra y muchas personas creyeron. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así termina versículo 17. Y casi llegamos al fin de nuestro estudio de hoy. Solamente empezaré un poco los comentarios. El primer detalle que tenemos que identificar en este capítulo es el significado de la mujer mencionada. ¿Quién es y quién no es? Una de las opiniones, especialmente de los que siguen la doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplaza a Israel, es que la mujer representa a la iglesia. Claro, si creen que la iglesia reemplaza a Israel, así creerían. Pero no es así. Israel sigue. Es su historia, lo que hemos leído. Y yo creo que la evidencia de la Escritura sugiere que, de forma mucho más convincente, la mujer es Israel. Estos versículos nos cuentan, en pocas palabras, su historia. Presenta su propósito primordial y después profetiza del papel que tendrá en los últimos tiempos. Y con estas palabras termina el programa de hoy. Estas cosas son para considerar. Lo que dije en cuanto de los dos testigos y los dos candelabros era una consideración. Algo que yo creo todos los cristianos lo consideran. Muchos quizás no lo han oído. Por eso lo digo. Para que lo considera. No tiene que creerlo porque yo lo veo así, porque he aprendido así. Pero hay que considerarlo. Y ahora la segunda parte. Esta no es ya para consideración. Esta es una verdad. Los primeros 17 versículos de capítulo 12 de la mujer. Yo creo que es una mala interpretación interpretarla como la iglesia. No es. Es Israel, su historia y lo que le va a pasar en los últimos tiempos, en los últimos 3 años y medio, como Jesús dijo. Eso es lo que finaliza este argumento. Jesús dijo, los que están en Judea, huye al desierto. Los judíos que están en Judea huirán, según Jesús. Y está hablando del mismo tiempo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 12. Bueno, vamos a volver a este estudio en el siguiente programa. Espero que esta ha sido una ayuda para tu entendimiento. Yo insisto, y yo creo que todos los cristianos deben interpretar a capítulo 12 como lo he interpretado. ¿Por qué? Número uno, porque es literal. Esta y es claramente representado en la Biblia lo que acabo de hablar. Podemos estudiarlo más a fondo en el siguiente programa. Pero yo creo, y no solamente lo creo como una teoría,
Pero yo creo, por lo que nos enseña la Biblia, que esta mujer es Israel, por las palabras que habló Jesús sobre de la gran tribulación, porque habló primeramente de una abominación desoladora, y desde allí dijo, los judíos en Judea debían huir al desierto sin detenerse. Y está hablando Juan el apóstol del mismo evento de 3 años y medio de persecución contra los judíos. Pero ellos recibirán el cuidado de Jehová su Dios. Bueno, amigos, vamos a despedir por lo pronto con la bendición de Dios sobre cada oído, sobre cada uno que ha podido escuchar con el corazón, que reciba bendición de parte de Dios sobre estas cosas que acontecerán en la tierra muy pronto. Así que estemos alegres y estemos con los ojos en el cielo, porque el Señor viene pronto. Hasta el siguiente programa. Que Dios os bendiga.